Sí, hay un reclamo ya de bastante tiempo del sector hotelero frente a lo que, bueno, presenta los cambios tecnológicos. Las nuevas tecnologías traen nuevas formas de comercialización en todas las actividades y también la comercialización de alojamientos turísticos a través de las plataformas ha llevado a que haya una cantidad de ofertas de ese tipo, de alojamientos turísticos que no están registrados, que no están regulares y que se transforman en una verdadera competencia desleal, porque la hotelería, todos los que están legalmente registrados, tienen que tener las habilitaciones municipales de bomberos, que tienen obviamente costos, pagan sus impuestos, generan empleos. Y hoy nosotros sabemos que existen varias plataformas que ofrecen alojamientos que para nada cumplen con esos mismos requisitos. Por lo tanto, lo que hemos enviado ya formalmente desde el Ministerio a la Presidencia de la República para que a su vez este remita como Poder Ejecutivo al Legislativo es un proyecto de ley definiendo lo que es alojamiento turístico comercial. De otro tipo de alojamientos y reglamentándolos. Y en ese sentido me apresuro a decir, no está en este proyecto definido a lo que son habitualmente esos alquileres por 15 días o por un mes, que la gente alquila su casa, su apartamento para cubrir sus gastos. Eso no es un alojamiento comercial y no va a estar, por lo tanto, exigido. Sí, aquellos que son verdaderos hoteles, hay edificios, todos sabemos enteros, que se comercializan casi como aparto hotel durante todo el año. Inmobiliarias también, obviamente. De manera tal de que, bueno, igual este proyecto que fue largamente trabajado, ya venía de antes, nosotros lo hemos de alguna manera pulido, perfeccionado y sobre todo ejecutado, pero bueno, va a sufrir el enriquecimiento de los distintos actores en nuestro sistema legal, que por suerte es bueno, en Presidencia de la República primero, luego en el Poder Legislativo, que va a estar en debate en ambas cámaras, va a ser recibido todo el mundo, y tendremos una ley que reglamente se ajusta en cuanto a una situación que realmente agrava la situación de recuperación de un sector como el hotelero.